¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Sunny Flowers y subo un video cada viernes. El día de hoy vamos a decorar un pastel bien padre. Y como ya te diste cuenta con el título del video, es correcto. Vamos a decorar un pastel de los polinesios. La verdad que me encanta su canal desde hace muchísimo tiempo. Soy fan y el otro día me pidieron un pastel de los polinesios y dije, ¡qué buenísima idea! Vamos a hacerle un pastel tema polinesios, así es que quédate en el video para ver cómo queda este pastel, así es que vamos a continuar. Quiero aprovechar también para mandarle saludos y unos besos gigantes a los polinesios. Hello. ¿Cómo vamos a incluir a los polinesios en un pastel si son seres humanos? Pues súper fácil, los vamos a imprimir en una hoja de arroz comestible, súper fácil. Yo imprimí estas fotos de los polinesios en papel arroz y tú lo puedes hacer si vas a cualquier tienda de repostería o especializada en pastelería. Muchos dan el servicio que te llevas tu USB o tu documento con lo que quieres imprimir y simplemente te lo imprimen en papel comestible y en tinta comestible. Si quieres este mismo documento, te voy a dejar este en mi página de Facebook, así es que ve, dale like y ahí lo podrás descargar. Pero bueno, ¿cómo vamos a poner eso en el pastel? A continuación, vamos a recortar justo por el borde de nuestros queridos polinesios. Ahora vamos a poner nuestra impresión en papel arroz sobre fondant y este se va a quedar paradito en nuestro pastel. Ahorita nuestro fondant es nuevo y tiene una textura hermosa, pero queremos que se haga duro súper rápido. Para eso le vamos a poner polvo CMC, así es que vamos a hacerlo. Vamos a amasar nuestro fondant y le vamos a poner una cucharadita de polvo CMC. Vamos a poner poquita maicena y vamos a estirar nuestro fondant aproximadamente media pulgada hasta que quepa perfectamente nuestro recorte de los polinesios. Bueno, ahora vamos a pegar nuestra impresión usando piping gel o cobertura para las tartas. Es eso como que le da brillito. Eso lo vamos a esparcir sobre el fondant con un pincelito y nos va a servir como gorro. Una capa súper finita. Ya que tienes una fina capa de piping gel, vas a colocar tu imagen, pero no la puedes hacer así porque todos los colores se van a estropear. Entonces, utilizando tus alisadores de fondant, simplemente ¡pum!, presionamos y listo. Se han pegado. Y luego vamos a delinear y trazar todo por el borde usando un exacto o un cuchillo súper filoso. Nuestra imagen y vamos a alisar los bordes para que todo se vea lisito, así presionando ligeramente con tu dedito. Y para las ranuritas te puedes ayudar de un pincel para darle esa precisión. Ten mucho cuidado que no se embarre tu imagen para que no se manchen las caras, ni los vestidos, ni nada. Ahora vamos a tomar unos palillos de madera. Estos son para revolver el café y simplemente vamos a colocarlos a la mitad, vas a presionar y vas a encajar el palillo por la mitad hasta arriba, pero sin mover tu mano. Si se fijan, no moví mi mano. ¡Listo! Y esto lo vamos a dejar secar para después ponérselo a nuestro pastel. Y vamos a hacer el mismo procedimiento ahora con el logo de los polinesios, pero estirando el fondant un poquito más delgadito. Y a este, como lo vamos a colocar al lado del pastel, no le vamos a poner un palito de lado. Bueno, entonces yo te recomiendo empezar a hacer las decoraciones y dejarlas secar en lo que decoramos nuestro pastel.
Yo ya tengo aquí mi pastel preparado para decorarlo. Y si quieres ver cómo llegué a este paso, te voy a dejar todos los links de los videos que tienes que ver para llegar a este paso aquí abajo en la descripción. Yo ya tengo aquí mis betunes pintados de los colores de los polinesios, que son rosa de Leslie, morado de Karen y azul de Rafa. Entonces vamos a empezar a poner los tres colores en nuestro pastel así. Vamos a colocarlos en mangas desechables y vamos a cortarles un poquito a la manga. Yo, mira, le puse una gotita de color y simplemente como que lo revolví. Esto es para que no se vea todo tan del mismo color, sino que se vea algunos tonos diferentes. Vamos a medir nuestro pastel. Cuanto mide exactamente 6 pulgadas de alto. Entonces vamos a dividirlo en 3 partes porque son 3 polinesios. Y eso quiere decir el color que va a ser de cada pastel. Y vamos a hacer eso 4 veces alrededor para que nos salgan líneas derechitas. Luego puedes unir las líneas. Y vamos a empezar. Luego el rosa. Y al final el morado. Y al final ponemos el morado así nomás encima. Vamos a alisar la parte de arriba. Y con el alisador vamos a raspar los lados del pastel. Y los espacios que hayan sobrado los vamos a ir rellenando. Vamos a meter lo que nos sobró para arriba del pastel hacia adentro usando tu espátula. Y lo vamos a meter al refri en lo que hacemos las demás decoraciones. Y encima lo vamos a llenar de chocolates y dulces y va a quedar súper bonito. Así es que todo lo vamos a hacer en colores azul, morado y rosa. Chocolates de todos nuestros colores. Yo tengo estos dulces y estas paletas padrísimas de los colores que son. Y ahora sí, vamos a asemblar nuestro pastel. Vamos primero a colocar a nuestros polinesios queridos aquí en el medio con mucho cuidado. La neta, a mí me encantó, me fascinó, me encantó cómo encajaron todos los colores y qué padre se ven nuestros amigos polinesios en medio, la neta. Pues muchas gracias por ver este video. Vayan al canal de los polinesios y mándenle este video para que vean el pastel que les hice, a ver qué parece, a ver si les gustó, no sé. Digo, la barra estaba muy alta, pero espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este video. Les mando la poliseñal y nos vemos en el próximo video. Ah, no olvides suscribirte, darle like a este video y picarle la campanita a las notificaciones para que así sepas todo lo que está pasando en este canal.
Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Bye.